De acuerdo, familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de este The Legend of Zelda. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, un verdadero placer pues disfrutar de vuestra compañía y con ganas de continuar esta aventura, la aventura, en compañía de Link, ¿no? Uno de los grandes héroes de los videojuegos. Continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, con nuestro canino y boloso y maravilloso y hambriento compañero que nos está haciendo un montón de trabajo, y vamos a entrar en esta nueva sección. Vamos a ver qué nos encontramos, amigos y amigas. Gruta del Cántaro. Vale, parece que no podemos llevar. Ay, no podemos llevar a nuestro compi. Esto no podemos cogerlo, no podemos romperlo, no podemos. Esto no podemos moverlo. Nada, pues nada, de frente. Vale, si no recuerdo mal los polvos, es aquí. Vale, acaba de abrir esa puerta. Pues vamos a dejar que. Exacto, pase, no tengo ninguna prisa. Vas, ¿dónde vas? Listo, eres un listo. Ya te empiezas ahí a acurrucar. A hacer ahí todo el lío. Vale, tenemos una llave. Una magnífica llave. Sí, la estatua sin pico, bueno, supongo que nos hará falta el pico. Vale, pues... vale, pues esto lo dejamos así. ¿Y este del escudito? Se acaba de quedar ahí pilladísimo el otro. Tenemos otra llave. Vale. Ahí se quedó pilladísima, la bola. Va, aquí qué hago si ya habíamos estado. Vale. Golpea. Venimos hacia aquí. Puedo saltar aquí. Puedo saltar aquí. Puedo saltar aquí. No sé qué hago. Vale, salta ahí un cofre. Maravilloso. Qué mítico, lo de los cofres. Joder, será por llaves, tío. Otra llave más. Pues venga, guay. Encantado. Golpe aquí. Vale, damos aquí. Damos aquí. Y damos aquí. Y me caigo, porque soy muy inteligente. Hostia, nos copian. Hostia, vale. Vale, no hacemos nada. Entonces sí. Me doy la vuelta. Hostia, qué guapo la movida, tío. Es que te copian, tío. Hay que ir atrás. Hay que ir atrás, hay que ir atrás a coger esa llave. Ven aquí. Ven aquí. Aquí no hay ningún problema. Golpear para aquí. Está aquí. Cuidadito con la bolita. Y cogemos esta llave de aquí. Joder, cantidad de llaves, tío. Cuatro llavecitas. Bien. Ese salto ahí. Ojo, al límite, to the limit. Tú venías aquí, golpeabas, yo te golpeo, y te reviento el pecho. Bien, bien. Tiene pinta que haga mucho más. Vale, vale. Bellota protectora. Vale. Perdona, os recuerdo que sigo grabando el tirón. O sea que seguramente me veréis un poco más torpe y empanado de lo habitual, ¿de acuerdo? Ya sabéis que he estado una semana bastante pachucho y estoy un poco de vuelta y estoy un poco espesito, ¿eh? O sea que si me veis un poco de aquella manera, no me lo tengáis muy en cuenta. Me lo voy a tener seguro. Segurísimo. ¡Oh, ostras! Pues nada, abajo.
Ay, el miedo. El miedo, papu. Qué curiosa esta sección. A ver, tampoco es que tengan nada, porque de momento son cuatro saltos chorra y ya está. ¿Sabéis? Que no tienen más. Pero bueno, son curiosas, tío, estas partes 2D ahí, ¿sabes? Son... vale, tengo que echar polvito. Polvito. Salidas, tío, son... mi gran problema, ¿eh? ¿Qué pasa? No parece que sirva de mucho. Vale, mini boss. Vale, condenado, tío. Oye, que vos. Qué troll, chaval. Qué troll. No quiero intentarlo, tío. Qué troll, qué troll. ¿Tengo que hacer la otra entera? No, no tengo que hacer la otra entera. Qué trollaco, tío. ¿Cómo me la lió ahí, chaval? Es que estaba muy cerca, tío. Tenía que estar un poco más lejos. Porque me da miedo moverme por la zona exterior, porque si te mueves por la zona exterior, obviamente se caen esas baldosas. Pero cuanto más lejos estés de él, mejor puedes esquivarlo, ¿sabes? Lo que no sé es si volver allí. No sé qué hacer. O abro otra sección por aquí. Abro otra cosita. No voy a abrir estas. Como tengo llaves a tu tipo. Ostras. Nada, Richard, comételo todo, hijo. Comételo todo, campeón. Nada, hombre. Que va a luchar con hambre. Al pico. El pico pétreo. Aquí ya no hay nada más. Igual no hay nada más, me parece nada. Vale, estoy gastando un montón de... Realmente estoy gastando un montón de polvo en chorradas. En nada. Por no decir en nada. Porque no es que me den nada ni me haga nada, nada. Hombre, por ejemplo, aquí sí, bueno, me enciendo por si cae algún baúl o tal, pero vamos, que luego al final no valen para nada. Aquí fue donde conseguimos la llave. Sí, y aquí qué hay. ¿Hay un suero? Ah, vale, este. Sí. A ver, podemos ponernos en retes. No, ahí no vienes. Claro, es que ahora... Eso lo paso. También puedo subir con este señor aquí. Porque si lo pongo aquí... no puedo cogerlo, ni puedo romperlo, ni puedo hacerlo, ni empujarlo. ¿Cómo puedo hacer...? Vale, sí. Ya está. La bruja. Vale, ahora ya tenemos todos los cofres. Bien, pues.
nada, tengo que seguir a la que otra. Tengo que seguir hasta de aquí. De aquí, voy a activar esta. Esta. Ay, tío, me estoy comiendo yo, ¿no? Sería guay un maravilloso y fantástico y estupendo. Y estupendo corazoncito, porque si no me la van a liar un montón. Pues nada, ni un miserable corazón. Pues sería guay, porque si no con el minibus va a ser un problema, ¿eh? Llegar tanto caos. ¿Dónde? ¿Para dónde es esta? No, es una que todavía no hay. Cuando en el suelo reine la simetría, se abrirá ante ti una nueva vía. ¿Cómo? Ah, vale, joder. Sí, es que la que hice antes, hombre, ya está, claro. La que hice antes, la de mover los estos. Ya está, ya está. Olvidaos, lo de mover lo que estaba en el suelo. Es que, bueno, la info que te da es un pelín chorra. Seamos sinceros. Seamos sinceros, que la info que te da es un pelín chorra. Vale, aquí ahora. Sí, esto aquí. Para que lleguemos aquí, me cago en tu vida. Señor asqueroso. Ahora, eso es una chorrada, tío. Es una chorrada. Salió así. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a entrar aquí. Vamos a poner... Creo que la llevo en la mano. No. ¿Y cómo puedo quitarlo? ¿Cómo? Espera. Esto. Ven aquí, acércate aquí, guapo, porque... Joder, tío, se lo gastan. Es que no quería gastármelo, tío. Quería guardarla. Si te acercas... Nada, me hace de que es súper rápido, tío. La pifia. Vale, ya está. Que soy torpe. Que soy torpe, amigos, que soy torpe. Pues nada, ya está. Que soy torpecito. No quiero saltar con este. Así mejor. Sí, gracias. Esto me llevará al inicio, supongo. Que soy torpecito, ya está. Quería cogerlo y... dije, me habrá desaparecido. No, no estoy muy fresco, disculpadme. Pero es que me apetece jugar. Claro que tampoco pasa nada, pero bueno, hombre, hubiera estado guay llevar una... Uy, cómo está el patio. Hubiera estado guay... haber llevado esa maravillosa y fantástica y estupenda. ¿Cómo puedo mover esas cosas, tío? ¿Cómo puedo mover esas cosas? ¿Vale? ¿Cómo puedo romper jarrones y mover movidas pesadas, tío? Es que no. Aquí te está lleno de jarrones, ¿no? Y no puedo. Rupias. Cofre. Vendo rupias. No está mal, amigos. No está mal, no está mal. Vale. Me pide una llave, tío. Me pide dos llaves. Vale, creo que aquí. Sí, no les mola nada el rollito del fueguito. Son fantasmas, buh.
Has conseguido el brazalete de fuerza. Puedes levantar cántaros y rocas. Oh my gosh. Gracias. 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 Ay, qué gozada, tío. Por favor, qué gozada, tío. Qué maldita gozada. El coger todas estas mierdas y romperlas, tío. Qué maldita gozada. ¿Llave? Llave. Lo que nos faltaba. Porque es que nos pide una ahí, tío. Ven aquí, guapo. Ven, que tienes una buena vida. Voy a tomar por el saco. Que no es. Ah, ya está. Voy a dar aquí a la piedrecita que no se me va a dar. A ver, guapo. Gracias. No sé dónde estoy yendo. Ah. A ver qué dice aquí el pajarito. Derrota primero al enemigo que brinca y deja para el final la túnica. ¡Al conejo! ¿Primero al conejo? Es lo que me está diciendo, que primero al conejo. Primero al conejo y luego al de la túnica. Ah, por eso, porque requiere un orden. Vale. Pues primero al conejo y luego al de la túnica. Qué curioso, por eso es una error. Eso es. Vale, pues entonces hay que hacer primero al conejo. Curioso, tío. Qué curioso, tío, el rollo este de que tengas que hacerlo en un orden, tío. Vale, y esa llave. Bueno, la gran llave, como querés llamar, la llave del boss. Vale. Nada, es que es lo que queda. Ah, nos queda aquí otra. ¿Qué hay aquí? Suerte, tío, por... Qué mala suerte, con las malditas... bichas estas, tío. Con las hadas, me encuentro 40 hadas y oye, que no, tío. Joder, qué mala suerte, tío. No hay manera de que coja yo una. Pero no necesitábamos... No, es decir, no necesitábamos un cazahadas o así, es que no me acuerdo. No sé dónde estoy yendo. ¡Up! ¡Qué grande! Tío. ¿Y cómo subes al salida con él? Con el cosito de... Ah, vale, vamos directamente aquí. Vale, vale, guay. Bueno, pues nada, compis, tío. A ver si está guapo el boss. A ver si está guapo.
Jijiji, parece que me toca encargarme de ti. Seré tu peor pesadilla. Ven. Bolitas de fuego. Ah, no puedo moverme, pero ni falta el que me hace. Con esta birre de espada no serás capaz de romper el canto. Hasta los muros que nos rodean son más sólidos que esa hoja de tres al cuarto. Hostia, qué guapo, tío. Mientras tenga mi cántara, jamás podrías hacerme daño. Fuera. No, mi pobre cántaro, ahora sí que me has enfadado de verdad. Vale, saca como una voz, una bola enorme de fuego. Genio, eres un parguela. Eres un parguela, genio. Perdona que te lo diga, pero es así. Y ese maravilloso y fantástico, estupendo contenedor de corazón que nos lleva a la maravillosa cifra de 5. Tu número máximo de corazones incrementa y recuperas tu energía vital. Vámonos. Y tenemos otro fantástico y estupendo y magnífico instrumento. Has conseguido el cuerno de caracola. Son 8, ¿no? Pues llevamos 2. Qué bonito. Qué bueno. Es que tiene ese toque clásico, pero a la vez renovado completamente. La pradera. La pradera. Los pastos te aguardan. La pradera. Los pastos te aguardan. Vale. Nada. Venga, merienda, merienda, merienda. Merienda. Tío, no comas. Normal. No se lo mando bien. Ay, tío. Y ahora vamos a quitar las malditas piedras tacas. Claro que sí. Las piedras, tío. Por favor, qué dolor. Maldita, qué dolor las piedras, tío. Oye, si pudiera llevarme a este todo el rato, tío, es una chetada aquí, colega. Está muy roto. Una energía muy extraña manada está aquí, a ver qué es. No sé qué es. Ah, ahora sí, algo que pasó. Ah, son puntos de son puntos de teletransporte. Puede ser. Ostras, no tengo ni idea. Ah, hola, ya has arreglado todo lo que tienes que arreglar. Entonces acompáñame a la choza, quiero enseñarte algo. Vale. Dice, ya que estás aquí, me gustaría enseñarte algo que podría interesarte. Me he dado cuenta de que has estado investigando las ruinas de la isla. Bien, deberías saber que me encargo de crear salas basadas en el diseño de las mazmorras que has visto. Al poner dichas salas en la losa que ves ahí, se convierten en mazmorras reales. Nadie sabe por qué ocurre, pero es así. En resumidas cuentas, querría que me ayudases a seguir experimentando con la losa. Si me hablas sobre las mazmorras que has visto, podría usar dicha información para crear más salas para ti. Con unas cuantas salas se puede diseñar una mazmorra básica. Cuanto más añadas, más complejo será el resultado. Te he preparado unos cuantos desafíos que deberías poder resolver con lo que has conseguido hasta ahora.
No se trata solo de diseñar mazmorras, sino también de superarlas luego. Lo de diseñar no es lo mío. Bueno, lo de recorrer mazmorras tampoco, no nos vamos a engañar. Pero ahí están, entras tú. Vale, es que este juego tiene un creador de mazmorras. A mí es que tampoco que me interese mucho. No te preocupes, por no será mal de superar retos, sabré conversarte como dices. Parece que has vivido mil y una aventuras, quiero que me lo cuentes todo. Es un creador de mazmorras. Salas nuevas, colócalas en alguna mazmorra para ver cómo funciona. ¿Qué se te ofrece? ¿Querías algo? Sí, nada. Pues nada. Sí, nada, bueno, esto tampoco. A mí personalmente no me interesa nada. Oye, esto me da un corazoncito, macho, que son 6 ya, ¿eh? Qué guapo, 6. Estos cuervos son un poco sobraditas, ¿no? Vale, praderas. ¿Pradera? Lo que podemos... Es que no sé si es aquí, tío. Pradera, esto es pradera, pero no sé si... ¿Qué sabes? Oye, dan guerra a los cuervos, tío. Dan guerra los cuervos. Dice, hola, majo, yo soy Tracy. ¿Sabes qué? Tengo un secreto que te animará un montón. ¿Quieres que te cuente mi secretito a cambio de 42 rupias? Hijo, estoy podrido, dinero, señora. Genial, pues ahí llevas una dosis de mi ungüento secreto. Surtirá efecto si te quedas sin energía vital. Vuelve a verme cuando quieras, majo. De propina te llevas un tratamiento especial. Mira cuánta energía vas a tener ahora. No sé qué me acaba de dar esta señora. ¿Qué me acaba de dar, señora? Ungüento. Ungüento especial que te llena de vitalidad. Mola. Gracias, Tracy. Es usted muy mona. A la par que atractiva. Vale, pues nada. Muy mona esta chica. Es agradable ella. Bueno, a coger piedras voy... Chivadísimo, hermano. Guau, guau, cabe aquí. No tengo pala. Lo que sí puedo hacer es entrar aquí y poner un marcador de tesoro. ¿Qué os parece? Mola la idea. Parece una idea. Ya está puesto, muy bonito. O sea que si me acompaña... Ah, por cierto, podemos volver al bosque. Mercado tan fan de... ¿qué pasa aquí? Ah, no me dejas moverlo, qué troll. Examinar, esto tiene grietas, así que debe haber algún modo de hacerlo añicos. ¿Qué troll? O sea que no me permite escoger eso, ¿really? ¿Qué trolaco, chaval? ¿Qué trolaco? Estos no, los fantasmas me parecen más los matados. Tendría todo sentido, básicamente porque están muertos. Vale, pues nada, podemos venir por aquí. Sí, ¿cómo está electrificado, macho? Es que es... Madre, qué maravilla. Terrorífico el condenado. Vale, por aquí. Nada, merendar. Ataca. Haz. Mira, esto no podemos cogerlo. No sé qué es aquí. No sé qué hay. Pero esto estaba aquí antes y ahora ya no está. Porque somos unos fuckers y. No sé cómo llegué ahí, tío, os lo prometo. Me vine muy arriba, tío. 50 rupias, ¿eh? O sea, no. Esos son tacopazos. Pero ¿cómo puedo bajar aquello?
No, tío, no te pongas ahí, porfa. Uf, es que te quedas ahí como enganchado. Se queda. Si lo detecta muy al. Te rozas con el otro. Como que no. No, ¿sabes? Se te hace un poco ahí de lío. Vale, un segundo. ¿Ese era el mismo? No sé si está puesto, se ha quitado. No tengo ni repeler. Aquí era donde quería venir yo. Mira, puedo coger también la seta. Mira, me van a salir las setas. Lo que no sé si sale cada X tiempo o coges una y vuelve a salir. Si puedes llevar más de una, me refiero, no sé. Vale, a ver. Nada. Está aquí. A ver si ahora puedo. Ahí. Muy bien, mi pequeño Link. Muy bien, mi pequeño Link. ¿Dónde habíamos dicho que había algo más? Ah, claro, con bombas. No tengo bombas. Era con bombas y no tengo bombas. Bueno, además aquí tengo que pasar otra vez. ¿Qué demonios? ¿Por qué tengo ahí eso? Es que no lo sé. ¿Por qué tengo este marcador aquí? Ah, puede que sea de cabo. Venga ya, ¿en serio, tío? ¡Qué troll! ¿En serio me estás diciendo que tengo que volver a entrar? Sí. Un poco trolaco. A ver, es que me estoy liando yo aquí porque me da la gana. Quiero decir, no hay sentido ninguno. No hay... Nada, no, la he vuelto a pifiar. Voy por el otro lado, paso. Paso de volver a reiniciar otra vez el punto. Paso. Voy por el otro lado y ya está. Buena, ahí, merendola. Se cayó, tío. Eres un pringa. Estamos poniendo una. Le doy bolita. Guau, guau. Ah, mira, era aquí. Qué recuerdo que había otra por aquí. Una caracola. ¿Estas caracolas para qué valen? No tengo ni idea para qué valen estas caracolas. ¿Será para cambiarlas o para hacer? No tengo ni repajolera idea. No sé para qué valen. Vale, sí, vamos a hablar con la señora de antes. Aquí está. Era aquí. Dice, ay, no sabes cuánto te agradezco todo lo que has hecho por mi guau guau. Juju, qué apañado eres, mozuelo. Tráeme esa mejilla para acá. Qué manda. Marramua. Doña Miau Miau, te has dado una recompensa. Qué suerte. un segundo, tío. Hay jarrones ahí que hay que romper. Ah, lo que pasa es que perdemos a guau guau. Va, claro, obviamente se queda en casa ya. Claro, que vamos a hacer. Pobre hombre, pues. Tendrá que quedarse en su casa, obviamente. Una pena, guau, guau. Serías un adiós, amigo. Gracias por todo. Ha sido un fantástico y maravilloso compañero de aventuras, que lo sepas. El mejor que he tenido nunca. Ninguna historia ever. El mejor. Eso es, al buen güey mío. Me voy a gastar ahora 825 de estas en conseguirlo. Me voy a gastar todo el dinero que tengo, lo veo venir en conseguir eso. No tengo el valor suficiente para ir todavía. Voy a ir por lo menos cuando tenga medio millón, porque no veo yo que vaya a conseguirlo. Vale, un segundo. Una cosa, a ver qué. Esto un poco más serio, a ver qué tenemos aquí. ¡Hostia, bombas! ¿10 rupias? ¡Hostia, qué baratas! ¿No? Que son súper baratas, tío.
Y compro la pala. Es que no sé para qué va. Obviamente supongo que se valdrá para desenterrar cosas. Sí, pero... ¿Qué hago? ¿Espero qué? Venga, a la compra. Una pala de lujo por la desorbitada suma de 200 rubias. Vale, la pala. Has conseguido una pala, acabar se ha dicho. Abre el inventario y así que la... Vale. Bien. Bombas, tío. Bombas, bombas. Bombas, bombas. Pues nada, me he gastado 100 millones de rupias. Las mías, las de mi padre, las de mi madre, las de la familia, todas. Me acabo de gastar toda la herencia aquí con esto. Vale, realmente, bueno. Sí, relativamente de forma sencilla. Vale, si llamo aquí ahora a la pradera. ¿Qué pradera? Ring, ring, Ulrir al aparato. ¿Ya conoces a más habitantes de la isla? Al sureste de la aldea está la huerta de los hoyos, donde vive un muchacho llamado Richard. ¿Por qué no vas a hacerle una visita? Abur. Vale, joder, Richard, tío. Si en algún momento necesitas plátanos, vuelvo a hablar con los habitantes de la aldea. Abur. Al sureste de la aldea está la huerta de los hoyos. Huerta de los hoyos. Huerta sur. Sur. Este. Pradera. Pradera. Ahí tendría que... Sí. Esta sección de aquí. Esta de aquí. Esta de aquí abajo la tenemos súper abandonada. Vale, de momento, bueno, tampoco... Va bien la cosa, tampoco tenemos mucha prisa, ¿no? Vale, parece que la señora está guay. Dice que la señora que está bien. Maravilloso. Si consigues llevar algún objeto hasta la zona de premios de la sala de juegos, te lo quedas. No verás la de tiempo que llevamos detrás de la figura de Yoshi. Venga, vamos a probar. Venga, vamos. Es que por lo menos por la de la figurita, hombre. Pobre la figurita. Pobre figurita. Sí, venga. Ya, ya lo sé, pero es que soy muy torpe, amigo. Va, shh, ojo, cuidado. Ojo, cuidado que me lo hago. Vamos, Yoshi, para la saca. Yoshi, para la saca, no te caigas, me cago en tus muelas. Buena. Buenísimo. Yoshi ya está. Sí. Uf, tío, estoy. Full equip, voy, ¿no? Bueno, ahora. Bien, cuartito ahí de corazón. Y si me saco ya la... ¡No! ¡Qué troll! Si ya te tenía. Si ya te tenía. Esa rupia tiene que ser. Vamos. Para la saca, por favor. No me lo creo. No me lo creo. ¡Qué troll, tío! Vale, última vez que lo intento, ¿eh? Porque me van a gastar aquí todas las rupias y no explotan tampoco. Tío, tiene que ser mía. Está un poco así, así, ¿eh? ¡Va! Hostia, está la rupia. Pero esos quites son a mala leche. Esos quites son a mala leche. Venga, va. Venga, voy a intentarlo una vez más, anda. Venga, sí, la última. Ya para cuando sea... ultramillonario. Tío, que está fuera de zona. Ay, que tengo que salir, tío. Para que me la reinicie. Tengo que salir para que me la reinicie, tío. Bueno, anda, estoy contento. Tengo el rollo de Yoshi, tengo el... Esto... No, no, no. De momento me va las...
Venga, va, te aviso. Dame. Venga, yo sí. Este lo quería la señora. La señora de los churrumbeles. Tiene mucho mérito, lo sé, claro. Por gastarme la paga de 5 años en la maquinita de Satán. A ver, ¡hala! Has pillado la figura de Yoshi con lo difícil que es. Llevamos siglos intentando echarle el guante y regalársela a mamá. Le haría muchísima ilusión tenerla. Vale, vamos a dársela a tu madre, vamos. Oye, no me ataques. Que no me ataques, bicho asqueroso. Un zorrito bueno, anda. Estaban al norte. Estaban aquí. Ostras, ¿y esto? Santuario de ensueño. Un segundo, que esto tiene pinta de interesante. Estoy mamadísimo, ¿eh? Levanto piedras ahí como si fuera vasco, colega. Es una pasada. Vale, a ver, señora. Ay, ¿me darías esa figura de Yoshi? Claro, hombre. Gracias, qué generosidad la tuya, cielo. Quédate con este detallito a cambio. Quédate por un lazo. ¿Está algo por él? Hostia, estaba la bola aquella que quería, que le gustaba la ropa y no sé qué. Creo que a lo mejor le esté interesada en ella. Cuidado, señora, lo siento. Estoy aquí tirándole a usted y a su niño jarrones a la cabeza, discúlpeme. Por favor, discúlpeme. Era... sí, donde la casa del guau guau. De la casa de guau guau. Aquí. No sé si valdrá para algo, ¿eh? Puede que a lo mejor no tenga nada que ver. Pero puede que sí. Me gusta ir a la moda. Quiero maquillaje y vestidos. ¡Qué lazo! Sí, ¿no? Sí. Vale, comida para perros. Y esto vamos a llevárselo al tío de los plátanos. Al tío de los plátanos. Seguro. Ah, mira qué mona, ¿eh? Con la bolita, con el lacito. Sí, señor, le queda mucho mejor también. ¿Dónde va a parar? Vale, pues... creo que era aquí a la derecha. No, tengo que bajar hasta abajo del todo. Este era el de la comida enlatada. Dice, no me digas que llevas comida enlatada. Te ruido que sí, y eso me da para ti. No sabes lo feliz que me trae para acá. La comida para perros, es que encanta. ¿Qué vas a ganar, colega? Estaba de rechupete. Sé que no son mucha cosa, pero quédate con unos plátanos. Vale, ¿qué será? Para un mono, que hay aquí al lado. El mono este que nos tira aquí historias. Vamos a hablar con él, si es que podemos hablar, que nos está tirando mierda todo el rato, colega. Vale, sí, los llevamos aquí, pero no podemos activarlos, tío. Te recompensa por entregarle comida para perros, cabrón. Vale, pero no podemos... ¡Ah! Mira, cofrecito. Pasa, saca. Cofrecito, saca. 50 rupiazas. ¡Maravilla, amigos! Estamos otra vez montados en el dólar. Y hay una entrada detrás. Valle de mar. Hay una entrada detrás. Marza, Marta. Una caracola. ¿Qué podrás hacer con ella? No tengo ni idea, pero yo tengo unas cuantas ya. ¿Cuántas tengo? Tres. Ah, no, digo, vale, es que a lo mejor vas a alguna zona o... No, es que te caes. Creo que había algo. Me sale examinar en alguna zona, tío. Una de las puertas cuelga de los gondes. Hacía mucho que nadie usa el armario. Pensé que dijo que a lo mejor te llevaba a alguna zona o algo, pero no te lleva a ningún lado. No te lleva a ningún lado. Uf, eso no puedo faltar. Eso no puedo pasar. No, por aquí creo que tengo que ir.
coño puedo pasar esa zona. Vale, por aquí todavía no puedo ir. Supongo que podrá hacerlo más adelante, pero de momento está un poco cerradito para nosotros, amigos y amigas. Oye, pues voy mucho mejor de la voz de lo que pensaba, ¿eh? Pensaba que iba a tener bastantes más problemas. No tengo molestias, no tengo dolores. Siento que tampoco quiero forzar, hablo, bueno, a lo mejor un poco más flojito de lo habitual. Pero bien, 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 contento, contento. Me responde muy bien la voz. No creo que. No quiero tampoco forzar demasiado. Por ejemplo, no voy a hacer directo, lo dejaré para mañana cuando esté más recuperado. Porque son tres horazas ahí, ¿sabéis? Al final de jajas y de hablar y de echarse unas risas y tal. Entonces el directo lo dejaremos para mañana sábado, para volver ya definitivamente. Pero vamos, contento, contento. Bueno, compis, pues vamos a llegar a la... Vamos a llegar al pueblo de nuevo. Y vamos a ir desde allí hasta donde tengamos que ir. Y por ejemplo podemos dejarlo aquí, en la aldea, donde continuaremos el próximo capítulo de este magnífico The Legend of Zelda. Como siempre, gracias por estar ahí, un verdadero placer, pues un gusto, ¿no? Pues continuar esta pedazo de aventura con todos vosotros. Espero que paséis un buen rato y espero que hayáis disfrutado, si os ha gustado. Si así ha sido, pues sería fantástico dejarles un like, y si no, pues podéis dejar un dislike, faltaría más. Como siempre, like y favorito si os gustó, dislike si no os gustó, en comentaros lo que queráis, y nos vemos de nuevo en Zelda. Cuidaos.